y ahora pues va a tener la primera ponencia, tal como estaba en el programa, César Rendueles. Bueno, siempre decimos al comienzo de las, que no es necesaria ninguna gran presentación, puesto que estamos en un grupo que lo conocemos bastante, pero bueno, para las personas que a lo mejor no vienen habitualmente, sí conviene decir que es profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, que digamos ha tenido pues una actividad, no sé si la palabra puede ser de activismo cultural, ¿no? El activismo, sobre todo para los que venimos de la teoría crítica y de Adorno, tiene una mala imagen ese activismo, ¿no? Activismo cultural, intervención cultural, ¿no? Ha sido uno de los fundadores del colectivo La Dinamo y también ha desarrollado proyectos culturales durante un largo tiempo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Ha publicado unas recopilaciones de Karl Marx, que son muy del Capital o del materialismo histórico, etc. Y sus trabajos, bueno, hay un trabajo que ha tenido un gran impacto, que ha sido traducido a otros idiomas, Sociofobia, el cambio político en la era de la utopía digital, y obras más recientes como Capitalismo canalla, una historia personal del capitalismo a través de la literatura, o En bruto, una reivindicación del materialismo histórico, y un librito que se lee con mucho interés, que es un diálogo con Jan Subirats en torno a los bienes comunes, que ha servido recientemente. Bueno, muchas gracias a todas y a todos en madrugar, ¿no?, para asistir. Quería, antes de nada, pediros disculpas porque no voy a poder corresponder a esa amabilidad porque tengo clase ahora a las 12 y me tengo que ir corriendo, pero bueno, espero estar al día de la actividad futura del grupo, aunque me pierda las intervenciones de hoy, que la verdad es que me da rabia porque me apetecía, tenía mucho interés en quedarme, pero no he conseguido cambiar la clase y me tengo que ir al terminar. Realmente yo, la idea que tenía era efectivamente hablar de representación de la desigualdad, representación de las víctimas, pero me he enredado con los datos preparando esto y me ha quedado algo, creo que ofensivamente cuantitativo. Yo creo que hay un punto de sadismo, ¿no?, en esto, porque cuando me invitan a hablar los sociólogos siempre les cuento cosas de filosofía, cuando me invitan a hablar en filosofía siempre me da por el lado más sociológico. Bueno, espero que me disculpéis, he intentado mitigarlo para que no fuera realmente una cosa así realmente muy, muy dura, y creo que finalmente sí tiene que ver con, bueno, o que al menos converge, ¿no?, con algunas de las cuestiones que se van a hablar hoy, ¿no? Bueno, a ver qué tal. Veréis, yo, o sea, creo que no es exagerado decir que desde el 2008, ¿no?, desde el estallido de la crisis, se ha generalizado una cierta sensación social de catástrofe, ¿no? De catástrofe. Y esto hoy ya lo hemos, yo creo que lo hemos normalizado mucho, pero durante muchos años hubo una gran invisibilización social de los perdedores. Hoy en cambio hemos asumido que efectivamente hay personas, muchas, un montón de ellas, ¿no?, que se quedan atrás, que son víctimas de una lógica sistémica, ¿no? Y de hecho, hasta aquí, recogido Salazar, ¿no?, unos cuantos titulares del periódico, cada vez más normales, ¿no?, cada vez más normales. Pero durante muchos, muchos años era extrañísimo ver en un periódico, y mucho menos en una portada, a una clase de titular sobre desigualdad, víctimas económicas, pobreza o exclusión, ¿no? De hecho, a veces hago un pequeño experimento con mis alumnos de sociología, que es que primero les explico cuáles son las cifras de riesgo de pobreza relativa en España, que ahora mismo andan por el 22% más o menos, y a continuación les pregunto cuál creen que era ese porcentaje antes del inicio de la crisis, cuando éramos ricos, ¿no?, y todo esto. Y bueno, casi todos sugieren cifras muy por debajo del 10%, porque instintivamente lo asocian a las cifras del paro, ¿no? En realidad, en 2007, las cifras de riesgo de pobreza en España eran de 19,7%. 19,7%, ¿no?
Es decir, que el 19,7% de los hogares españoles, cuando éramos ricos, ya estaba en riesgo de pobreza, ¿sí? La cuestión es que ahora nos importa, antes no, ¿no? Entonces, aquí tenéis una gráfica, ¿no?, de la evolución desde 2004, y veis que realmente son cifras de pobreza relativa, por supuesto, ¿no? Esto tiene que ver también con que han cambiado los umbrales de riesgo de pobreza, etcétera, pero yo creo que la gráfica es significativa. No ha sido una explosión de riesgo de pobreza, como si había una explosión de desempleo, de endeudamiento, etc. Perdón, es que si no me resultaría difícil. Perdón, ¿qué quiere decir riesgo de pobreza? Bueno, hay varias definiciones, pero la más habitual es el 60% de la mediana de ingresos. La mediana de ingresos, el ingreso mediano, el 60% de eso es el riesgo de pobreza. Actualmente se manejan algunos indicadores más complejos, como el riesgo de pobreza y exclusión, el famoso AROPE de la Comunidad Europea, que toman en consideración otros factores, tienen en cuenta desigualdad, desempleo y tal, y entonces ahí sube. Cuando veis tasas de riesgo de pobreza o exclusión, suelen andar cercanas al 27-28%, son esos indicadores más complejos que tienen en cuenta. Es un indicador limitado, o sea, nada generoso, ¿vale? Nada generoso. O sea, que se toman en cuenta sencillamente los ingresos, el 60% de la mediana de ingresos. Muchas, ¿vale?, gracias. Entonces, yo, digamos, un poco la reflexión inicial es que somos muy malos intuyendo las desigualdades, ¿sí? O sea, somos muy malos. Se nos da fatal. En general, tenemos imágenes muy distorsionadas de los procesos de desigualdad y estratificación, ¿no? Por ejemplo, en un estudio de Pomarí Closé y Álvaro Martínez Pérez reciente, ¿no?, recordaban que hasta hace poco, en el inicio de la crisis, pues se hizo una encuesta sobre la opinión de los españoles sobre los programas de bienestar que necesitaban más recursos, ¿no? Y entonces, era curioso porque el 80% de los encuestados opinaban que el colectivo que más necesidad tenía de atención social eran los pensionistas, que se consideraba que recibían poca o ninguna protección del Estado, ¿vale? Y solo pensaban de los inmigrantes eso mismo el 38% de los encuestados, ¿no? Aquí tenéis, lo he puesto yo en gráfico, ¿no? O sea, los mayores, ¿quién del colectivo cree que debería estar mejor protegido? Pues los mayores solos, el 38%, y los migrantes, perdón, he dicho el 38, es el 3,8%, ¿sí? Entonces, que curiosamente, ¿no? Claro, puestos a elegir, es una inversión casi perfecta, ¿no?, de los colectivos más vulnerables, realmente. Esta es una gráfica de cuáles son realmente los colectivos más vulnerables, y veis que efectivamente son los extranjeros extracomunitarios los que están en un riesgo de pobreza muy mayoritariamente, ¿no? Frente a cuando se les pedía que eligieran qué colectivos debían estar mejor protegidos, pues las familias con hijos menores, muy pocos elegían a ese colectivo, apenas el 5%, y sin embargo son el segundo grupo más desprotegido, ¿no? Pero esto quiere decir que efectivamente hay una incapacidad, ¿no?, para intuir cuáles son realmente las magnitudes de la desigualdad, pero también incluso quiénes son las víctimas, ¿no?, de esos procesos de estratificación. ¿Veis? Que realmente los mayores de 65 solos son el colectivo que menos padece la pobreza, ¿sí?, el riesgo de pobreza. Son un 11% frente a un 63% que se dice pronto de extranjeros extracomunitarios, ¿no? De hecho, la tasa de riesgo de pobreza anclada para mayores de 65 lleva descendiendo ininterrumpidamente desde 2005, ¿no? Insisto en esta idea, que no me quiero liar con los datos cuantitativos. Lo que quería explicar es justamente eso, que somos muy malos para diagnosticar quién padece los efectos de la desigualdad. Hay una inversión casi perfecta entre la realidad y la percepción social de cuáles son las víctimas de la crisis. Y es a lo que iba, estas distorsiones, estos sesgos, no son azarosos, ¿vale? No son azarosos. O sea, tienen que ver con características estructurales del sistema de protección español, que está, como sabéis, muy centrado en el mercado de trabajo. O sea, la vía de acceso principal a las prestaciones, es decir, las que más gente recibe y las que constituyen un gasto más importante, como sabéis, son el subsidio de desempleo y las jubilaciones. Y la vía de acceso a esas prestaciones es el mercado de trabajo, ¿sí? Y esto genera
un sesgo cognitivo, esa estructura de, ¿no? de protección social, un sesgo cognitivo que consiste en identificar, ¿no? Quién es más pobre y quién está en peor situación, pero un sesgo también normativo, la decisión de a quién se debería proteger de la desigualdad y la pobreza, y también prescriptivo, ¿eh? Cuál es la vía para mejorar la situación de las víctimas de la crisis económica. Es decir, que se considera pobre y se protege a aquellos a quienes ya van dirigidos los sistemas actuales de protección, o sea, los jubilados, y que la vía privilegiada de superación de la pobreza es la que permite el acceso a esos sistemas de protección, o sea, la inserción laboral. ¿Vale? Sin embargo, la realidad, como veis clarísimamente aquí, es que las personas pobres o ya trabajan y sin embargo siguen siendo pobres, como el caso de muchísimos inmigrantes que no están trabajando, pero no salen de la pobreza, o no pueden trabajar, como en el caso de los niños. ¿De acuerdo? El 30% de los niños en España son pobres, o sea, viven en familias pobres. La inserción laboral, espero, ¿no?, que no hayamos llegado a ese extremo, no es la salida, ¿no?, a su situación de pobreza, ¿no?, a no ser que estemos dispuestos a legitimar el trabajo infantil. Ahí es donde quería llegar, ¿no? Hay un malentendido similar, pero todavía más profundo y con fortísimas repercusiones políticas, que tiene que ver con la victimización sistemática de las clases medias, ¿no? O sea, desde el inicio de la crisis ha calado profundamente en la opinión pública la idea de que las clases medias están padeciendo, ¿no?, el sufrimiento de los recortes sociales. En el doble sentido de que están pagando por un problema que no han causado, que no es culpa suya y que lo están pagando, pero además en el segundo sentido de que estarían contribuyendo a sacar el país adelante en un momento de gran dificultad, ¿no? Estaría aquí. Es un discurso, yo creo, muy hegemónico, ¿no? Y es muy hegemónico porque conecta muy bien con el narcisismo herido, ¿no?, de un sector de la población muy amplio, que asumió como propio el discurso del esfuerzo, la responsabilidad, ¿no?, como vías de progreso social, ¿sí? Y claro, el correlato de esta victimización de las clases medias, esto es un poco de lo que querría hablar hoy, ¿no?, ha sido una invisibilización del sufrimiento de lo que a mi juicio es una mayoría social, ¿no? No de un grupo, como decía Felipe González, ¿no?, de marginales, sino de una gran mayoría social, ¿sí? Y una demonización asociada además, ¿no?, de aquellas formas de vida que no coinciden con esas que se supone de las clases medias, ¿no?, esa idealización de esas formas de vida. Claro, respecto a la victimización de la clase media, para empezar hay dos preguntas yo creo interesantes que hacerse. O sea, ¿quién es esa clase media en primer lugar? ¿Quién es esa clase media? En el sentido de qué características tiene. Y en segundo lugar, ¿cuál es su situación real, ¿no? Bueno, como sabéis, hay un eterno debate en ciencias sociales sobre quién se incluye dentro de la clase media, que es una categoría social que ha tenido una evolución muy compleja, que acompaña la propia evolución histórica del capitalismo. Clase media significaba algo completamente diferente en el siglo XIX, durante el fordismo y en las sociedades neoliberales contemporáneas, ¿no? Bueno, como sabéis, hay investigadores que catalogan a alguien como de clase media sencillamente a través de la estructura de ingresos. En ese sentido, clase media sería el 40% en torno a la mediana de rentas, ¿no? Si seguimos ese criterio, bueno, pues en España ese grupo es verdad que ha padecido los efectos de la crisis, ahí tienes un gráfico, ¿no?, sobre todo el 20% que está por debajo de la mediana, pero fijaos en que incluso ese subgrupo de la clase media inferior ha padecido los efectos de la crisis muchísimo menos que el 30% inferior. Pero si prestamos atención, ¿no?, al 20% superior de eso que se llama clase media, pues bueno, tampoco les ha ido tan mal, ¿no? Han perdido un 5%, pero pensadlo en términos también de valores absolutos. O sea, claro, catalogar como de clase alta al 30% de la población española es un poco raro, ¿no? También, o sea, decir que son muchos millones de personas, ¿no? Es una catalogación social un poco curiosa, ¿no? De hecho, si miramos estas cifras y las anteojeras, ¿no?, de las categorías heredadas, las que reproducían todos los políticos así como loros, lo que se ve inmediatamente es que lo que se está produciendo en España desde el inicio de la crisis es en todo caso una fuerte dualización, ¿verdad? Que es el 50% inferior el que está pagando la recesión y de forma cada vez más acusada el 25% interior. Y de hecho, no lo he traído aquí porque es más complicado, más largo sobre todo explicar. O sea, lo que
muestran los estudios longitudinales es que son las familias que ya estaban mal antes de 2008, ese 20% del que les hablaba yo a mis estudiantes, ¿no? Son los que más acusan el deterioro de la situación económica, ¿no? Son literalmente esas familias. Y esta dualización es aún más evidente si se atiende no a las rentas, no a los ingresos, sino al patrimonio, a la riqueza acumulada por las familias, porque sabéis que las desigualdades patrimoniales son mucho más intensas y estables que las de la renta, ¿no? Y el efecto del incremento de las desigualdades de patrimonio ha sido brutal, brutal desde el inicio de la crisis para las clases populares, ¿no? Aquí os traigo un gráfico, esto es del colectivo IOE. Fijaos las desigualdades de patrimonio, ¿no? O sea, es una cosa completamente disparatada. Aquí tenéis la evolución patrimonial en términos porcentuales desde el inicio de la crisis. El decil más rico, que insisto, son muchos millones de personas, ahora estamos hablando de 4,6 millones de personas, el decil más rico, ¿vale? Frente al 25% más pobre, el 25% más pobre ha empeorado su situación patrimonial en un menos 108%. Tiene patrimonio negativo, o sea, debe más de lo que tiene, ¿sí? Frente al 10% más rico, insisto, unos cuantos millones de personas, que ha mejorado su situación un 50%. ¿Vale? Pero ya veis que por encima del 50% todos mejoran, unos más y otros menos, ¿sí? Y a partir del 50% empieza la cosa a empeorar, ¿no? Ya sabéis que otros sociólogos creen que este criterio de la renta y el patrimonio es insuficiente para identificar a las clases medias, ¿no? Y atienden más bien a la forma en que los recursos sociales, culturales y relacionales pues van modulando los ingresos y el patrimonio, ¿no? Pero también ahí vemos algo muy parecido, ¿no? Que es que desde el inicio de la crisis las personas con ocupaciones de cuello azul, es decir, que empleos poco cualificados y profesionales de nivel medio y bajo, pues han perdido mucho más, muchísimo más, que otros colectivos, que son los que mejor aguantan, como profesionales altamente cualificados y directivos, ¿no? Aquí os traía, bueno, con otra perspectiva más beberiana, ¿no? Donde se atiende a esta clase de consideraciones y veis lo mismo, ¿no? Clase de servicio bajo, o sea, trabajadores poco cualificados, y lo mismo, no manual no cualificado, obreros no cualificados, son clarísimamente los que tienen un descenso mayor de su poder adquisitivo, ¿no? Tomando en consideración estos dos aspectos, ¿no? El patrimonio y desigualdades sociales de otro tipo, me parece que se puede plantear una tesis más especulativa, ¿no? menos cuantitativa, sobre el sentido de la victimización de las clases medias, ¿no? Me refiero a que en realidad cuando pensamos en la clase media, casi nunca se nos viene a la cabeza, pienso yo, las familias que se mueven en el entorno de la mediana de ingresos, ¿no? Esto es lo que manejan los sociólogos, pero yo creo que eso no es lo que se nos viene a la cabeza, desde luego no es de lo que hablan o a lo que interpelan esos políticos que veíamos antes, ¿no? Hablando de las clases medias. Pensad que la mediana de ingresos en España hoy es familiares de 22.700 euros, ¿vale? O sea, esos son unos 1.800 euros mensuales por familia. El alquiler medio de una vivienda de 60 y 90 metros cuadrados en Madrid ahora mismo está en 1.000 euros, ¿vale? O sea que la mediana de ingresos es gente que no está efectivamente en una situación de pobreza, pero para la cual pagar un dentista, ¿no? O una avería de un coche es un problema serio, ¿no? Yo creo que eso no es lo que se nos viene a la cabeza cuando pensábamos en la clase media, ¿no? En España, como en toda Europa en realidad, la clase media es básicamente una categoría aspiracional. No describe a esa renta mediana, no. Es una categoría aspiracional, es una especie de ascensor, ¿no? Social y cultural, ¿no? Ha sido una especie de ascensor social imaginado, que tomaba como referencia de esas expectativas no a la mediana de ingresos, ¿no? Sino justamente lo contrario, a las formas de vida del 25% superior de la distribución de rentas en España, ¿no? La gente que a lo mejor estaba en esa situación, pero que se autocatalogaba como de clase media porque funcionaba esa idea como una especie de ascensor, ¿no? Social, cultural, aspiracional, que te permitía identificarte con las formas de vida de ese 25% superior, ¿no? Es una tesis, como sabéis,
Yo se la leí por primera vez a Vincenç Navarro, ¿no? Que efectivamente él planteaba que las formas de vida y los valores con los que identificamos a la clase media son en realidad los de ese grupo superior, que además, si no por azar, en los últimos 40 años de historia española ha ido adquiriendo un gran peso político, social, económico y cultural, ¿no? O sea, en el sentido de que sus problemas e intereses están muy sobrerepresentados en los programas de los partidos políticos, pero también en los medios de comunicación, en las políticas públicas, en los programas culturales, etc., ¿no? Y eso es lo que ha llevado a otros grupos con rentas y capital social inferiores a identificarse con ese colectivo a través, insisto, de un clase medianismo aspiracional, ¿no? De hecho, esto, este sobredimensionamiento, ¿no?, de ese 25% superior en las políticas públicas se puede incluso cuantificar, ¿no? Aquí, por eso está este gráfico. En España, el quintil con más ingresos del país recibe una mayor parte del gasto social directo que el quintil de la población con menos ingresos. O sea, esto significa literalmente que el gasto público aumenta la desigualdad. El gasto público en España aumenta la desigualdad. Los hogares más ricos reciben un 30% del total de las ayudas sociales directas, mientras que los hogares con menos ingresos reciben un 12%. Este cuarto, ¿no?, de la población española con el que identificamos las formas de vida de la clase media no son el 0,1%, ¿no?, ese famoso 1%, ni mucho menos, ¿no? Estamos hablando de un grupo social muy amplio, ¿no? 12 millones de personas. Quiero decir, que no son cuatro gatos que viajan en jet privado, son 12 millones de personas. Y por eso mismo, precisamente, ha tenido un fuerte efecto arrastre, pienso yo, sobre al menos la mitad de la población española, ¿no? En el sentido de que ha creado un sistema hegemónico que ha vinculado a muchas personas de las clases trabajadoras con ese programa, ¿no? O sea, mucha gente ha considerado posible y deseable vivir como ese 25%, ¿no? Claro, muy pocos trabajadores que no estén completamente enajenados, ¿no?, han pensado de forma realista que iban a vivir como Florentino Pérez o como Amancio Ortega, ¿no? Yo creo que eso nadie lo piensa de forma realista. Pero sí mucha gente pensó que podía vivir como ese 20-25% de gente superior, ¿no? Por eso los políticos usan a las clases medias, los medios de comunicación, como imagen, ¿no?, de la gente normal y esforzada, ¿verdad?, que se conforma con una posición social austera, ¿no?, alejada moralmente, pues eso, del fasto de los ricos, ¿no? Eso no es verdad, o sea, esa es la clase media del siglo XIX, ¿no? La clase media como, bueno, una población austera, que no cae, ¿no?, en el lujo y el despilfarro de los muy ricos, pero que se esfuerza, que tal. Esa es la clase media del XIX de la que nos hablaba Robert Vela, ¿no?, en el mensaje tan bonito. Yo creo que la generalización de la categoría de clase media como forma de autoposición social tiene que ver casi casi con lo contrario, ¿no?, con esa expectativa de ascenso social, no sé si rápido, pero al menos en un plazo razonable. Y eso yo creo que ha implicado un profundo cambio político. O sea, la clase media ha acabado designando, ¿no?, en esa representación social, no tanto en los datos de los sociólogos, sino en esa representación social, a un grupo que, con independencia de su posición económica real, ha alterado su sistema de lealtades tradicionales y ha pasado a considerar que sus intereses coinciden con los de un grupo que está en mejor posición social y económica, ¿no? Y hay poderosas razones históricas para ello. O sea, esto no es, creo yo, ¿no?, un proceso de enajenación o algo parecido, ¿no? Yo creo que hay poderosas razones históricas para ello. Responde, de hecho, a un proyecto extremadamente exitoso de las élites globales, ¿no?, para superar la crisis de acumulación de los años 70 del siglo pasado y convertirse en un grupo dirigente en un nuevo contexto de restauración mercantil, ¿no?, que es un poco lo que ha pasado en estas décadas. Como explicaba, yo creo que muy bien Owen Jones, hoy clase media designa al grupo de personas que está tratando de abandonar su posición heredada, ¿no?, para ascender socialmente en un contexto de desregulación, crisis del estado de bienestar, derrota global del sindicalismo, etc., ¿no? Así que autocalificarse de clase media es básicamente soltar lastre social y cultural y tratar de corresponder a unas lealtades que parecen, y que de hecho han sido, ¿no?, más beneficiosas, más racionales, ¿no? Pero para distinguir ambos grupos, ese 25% superior y un grupo mucho más amplio que se autopercibe como clase media con independencia de su situación económica y social y cultural, bueno, pues a lo mejor merece la pena, aunque es muy impresionista, ir a hablar de clase media real y clase media aspiracional, ¿no? Porque
es curioso, pero cada uno de los rasgos de la clase media real tiene su propia versión low cost, si lo queréis decir así, en la clase media aspiracional, ¿no? Es una especie de imagen especular muy degradada de esas formas de vida de, ¿no?, de ese grupo social al que sí le ha ido bien, ¿no?, en el nuevo contexto mercantilizado ¿no?, y postfordista, ¿no? Algunos de esos rasgos, pensad en ello, yo creo que se percibe muy rápidamente y cómo ha tenido un correlato muy, muy fuerte en los medios de comunicación y en la representación social de las clases sociales. Algunos de esos rasgos, por ejemplo, el patrimonialismo, ¿no? En el ADN mismo, ¿no?, de la clase media real española está el patrimonio inmobiliario. O sea, es como, ¿no?, el evento material central de la clase media española. La clase media real es un grupo fuertemente patrimonialista y hacen bien autopercibirse así, ¿no?, porque les ha ido muy bien. Entre otras cosas, claro, porque podían permitirse, ¿no? Esa ha sido una fuente fundamental de desigualdad que ha generado precisamente lealtades sociales con las élites financieras durante muchísimo tiempo, ¿no? El patrimonialismo, sobre todo inmobiliario, ha contribuido mucho, en mi opinión, a que se tolerara socialmente, por ejemplo, la especulación inmobiliaria o incluso la corrupción, ¿no?, por no hablar de inversiones públicas irresponsables, ¿sí? Creo que ha sido uno de los motivos por los que se entendía que el aumento de mi patrimonio inmobiliario modesto, ¿no?, a lo mejor es uno o dos pisos en propiedad, bueno, pues había ahí una relación de copertenencia, de lealtad más o menos oculta, pues con otras dimensiones sociales y políticas más desagradables, pero que mejor no tocar nada, no sea que a mí me vaya también mal, ¿no? En cambio, la clase media aspiracional, yo creo que interpretó el acceso a la propiedad inmobiliaria como una oportunidad de movilidad ascendente intergeneracional, ¿no?, y por eso hizo un gran esfuerzo para participar de todo ese proceso, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de movilidad ascendente intergeneracional? Bueno, pues básicamente, me endeudo con una hipoteca a 40 años, sé que voy a llevar una vida horrible, ¿no?, y voy a estar entrampado hasta las cejas, pero espero que así mis hijos, ¿no?, asciendan socialmente por la vía patrimonial, ¿no?, les lego una cierta seguridad, ¿no? El resultado ha sido básicamente un altísimo endeudamiento, como sabéis, que repercute básicamente sobre las clases populares, que están mucho más endeudadas y mucho peor endeudadas, ¿no? Y que ha dado pie a una enorme fragilidad social, ¿no? Sabéis que desde el inicio de la crisis se calcula, tirando muy a la baja, que ha habido 400.000 desahucios. Pero algo parecido ha pasado, por ejemplo, con, por citar un segundo elemento, el primero es el patrimonialismo, ha pasado con la educación, ¿sí? La clase media real ha tenido históricamente en España un sistema muy bien diseñado para esquivar, como sabéis, los problemas de la educación pública, que es el sistema de escuelas concertadas, que le ha permitido no solo evitar, esquivar la degradación constante de la escuela pública, sino además alimentar el mito meritocrático, ¿no?, de que porque yo lo hago, ¿no? No es que los privilegios de los que disfruto son porque me he esforzado mucho, he sacado muy buenas calificaciones, ¿no?, y son una justa recompensa a mi esfuerzo, ¿no? Claro, eso también tiene su versión low cost, que en la clase media aspiracional, que es el credencialismo, ¿no?, la convicción de que la acumulación de títulos pues te va a reportar alguna clase de oportunidad de ascenso social, lo cual, como sabéis, es sistemáticamente falso y además una vía, ¿no?, de desesperación para muchos jóvenes, sobre todo provenientes de las clases trabajadoras, muy intensa, ¿no?, porque cuando cumples con las nuevas expectativas, ¿no?, el nuevo umbral que te ha creado el mercado de trabajo, ya no basta con un grado, una licenciatura, ahora me hace falta un máster, siempre hay algo más, ¿no? O sea, siempre, ahora no son unas becas, unas prácticas no remuneradas, después son unas prácticas no remuneradas pero fuera de España, ¿no? Siempre hay algo más que beneficia a aquellos que tienen un colchón social suficiente para poder permitirse ese esfuerzo extra, ¿no? Un tercer elemento, yo creo que también muy característico, ¿no?, de esta distinción, ¿no?, entre las clases medias reales y aspiracionales, es la distinta presencia en el ámbito de la cultura, la comunicación y el consumo, ¿no?
que la hegemonía económica y política de la clase media real, que en realidad se corresponde, ¿no?, con ese 25% superior de las rentas, ha tenido un correlato también cultural, que yo creo que se ve muy bien en las expresiones, ¿no?, de transformación urbana gentrificadora y en la, esas expresiones de cultura urbana avanzada y dinamismo estético que han servido un poco como ideología, ¿no?, como marco ideológico de un nuevo consumismo refinado, ¿no?, que se ha desarrollado muchísimo en las dos últimas décadas, ¿no? Es decir, que si os dais cuenta, en la época dorada de la economía española, en realidad los jóvenes ya no podían acceder a una vivienda, ya tenían empleos precarios y subcualificados, pero eso sí, disponían de opciones de ocio y consumo con un aire cool, con un aire cosmopolita, con un aire sofisticado, ¿no?, que glorificaba pues, la creatividad, la individualidad, ¿no? Era un medio ambiente cultural donde la distancia entre cultura avanzada, consumo y entretenimiento se había ido difuminando, ¿no?, y eso yo creo que generó también un amplio colchón mediático, pero también relacionado con las políticas públicas y las inversiones inmobiliarias para ¿no?, eso que designó la clase media real. Bueno. El efecto más, o sea, lo que sería injusto decir, ¿no?, el impacto de la crisis ha repercutido exclusivamente, ¿no?, sobre las 50% inferior de la distribución de rentas o las clases populares, no es verdad, ¿no? Pero yo creo que el efecto más profundo de la crisis sobre la clase media, la definamos como la definamos, ha sido, por así decirlo, existencial, ¿no?, en el sentido de que tiene que ver sobre todo con una sensación de promesas incumplidas, sobre todo por lo que toca a la población más joven, ¿no? Yo creo que muchos jóvenes tienen la sensación de que el pacto meritocrático, ¿no?, que alentó sobre todo sus esfuerzos formativos, se ha roto. Eso tiene la sensación de que se les ha contado una mentira y que el efecto fundamental que padecen es una absoluta incertidumbre, ¿no?, y la imposibilidad de organizar un proyecto de vida. Se les dijo que si estudiaban mucho y aprendían idioma les iba a ir muy bien, mejor que a sus padres, pero muchos jóvenes se han dado cuenta de que eso no es verdad, es literalmente mentira, y el reto fundamental es su incapacidad para organizar un proyecto de vida, ya no a largo plazo, a largo plazo, ¿no?, que hay todos muertos, pero bueno, al menos sin en un plazo razonable, ¿no? Y Joaquín Estefanía lo recordaba, ¿no?, un artículo se hizo viral hace algunos meses, ¿no?, y Joaquín Estefanía recordaba cómo ha habido una distribución muy desproporcionada de los costes de la crisis en contra de la juventud, ¿no? Pensad que, por ejemplo, bueno, relacionado con eso que os mostraba antes de cómo ha descendido el riesgo de pobreza entre las personas mayores, el gasto en tercera edad en España en el periodo de la crisis económica ha sido 34 veces superior al de infancia y juventud. 34 veces superior. Esto es una anomalía mundial. O sea, no pasa nada parecido en ningún país de la OCDE. No hay ningún país de OCDE donde esa diferencia sea superior a 10. Es una anomalía a nivel global. Y el resultado, evidentemente, ha sido una profunda desafección política, ¿no? O sea, en general, esto lo muestran los estudios sistemáticamente. La percepción del funcionamiento de la democracia española entre los jóvenes es muy negativa. Muy negativa, ¿no? Pero en realidad, este es un asunto anterior a la crisis. O sea, los salarios de los universitarios llevan mucho tiempo desplomándose, muchísimo tiempo, ¿no?, desde antes de la crisis. De hecho, yo creo que a mí me parece que ahí hay algo que darle vueltas, ¿no? Y eso tiene que ver también con la popularización de una categoría que me parece útil, que es la de precariado, que se ha generalizado desde el inicio de la crisis. Yo de eso me di cuenta cuando había a Gabilondo, el locutor, no el rector, en un vídeo de esos que publicaba en El País, hablar de la publicación del precariado de Ray Standing, ¿no?, que era un tipo que hasta hace poco circulaba pues eso, ¿no?, con ámbitos relacionados con el sindicalismo, ¿no?, y la crítica del trabajo, los circuitos de renta básica, claro, de repente veo en El País, en la portada del País, de la UEFA, a Gabilondo hablar de el precariado de Babilonia, me cuenta, ¿no?, que se había convertido efectivamente en una categoría, no sé si hegemónica, pero muy popular, ¿no? Yo creo que también deberíamos darle de vuelta a por qué esa categoría se ha vuelto tan popular.
Cuando Guy Standing, ¿no?, proponía esa categoría para describir las mutaciones que han tenido lugar, ¿no?, en la economía postfordista, que se han acelerado con la crisis, ¿no?, este proceso, él lo que planteaba es que estaba apareciendo, como recordáis, una nueva clase social, ¿no?, que se llama así, el precariado, una clase social emergente, cuya diferencia fundamental frente a otras clases productivas a lo largo de la historia sería precisamente que carece de la seguridad y la estabilidad necesaria para planificar su futuro a medio plazo. O sea, el precariado sería así el fruto de una triple vulnerabilidad, que sería la carencia de ingresos fijos, por supuesto, pero también la ausencia de una identidad profesional y también la falta de respaldo de una comunidad laboral solidaria, ¿no? Claro, evidentemente el trabajo temporal y la inestabilidad laboral siempre han existido en la historia del capitalismo, ¿no? Y además en ciertos momentos ha sido muy intensa, muy muy intensa. Y en la historia de España, ¿no?, los que somos ya mayores nos acordamos, ¿no?, de periodos en los que esto ha pasado hace no tanto, ¿no? Lo que según Standing diferenciaría la situación actual de otras épocas pasadas, ¿no?, es que hoy el precariado se ve obligado a adecuar permanentemente sus aspiraciones, sus estilos de vida, sus capacidades también, ¿no?, a los avatares de una trayectoria laboral fundamentalmente inestable, esencialmente inestable, ¿no? Y además el precariado tiene otra característica históricamente inédita, dice Standing, que es que cuenta con un altísimo nivel educativo y formativo, muy por encima de lo que exige su oficio, ¿sí? Entonces, yo creo que esto es verdad, ¿eh? O sea, que tiene potencia explicativa esa categoría, ¿no?, y que ha sido históricamente útil y políticamente útil. Pero al mismo tiempo me parece que esa dicotomía tan fuerte entre precariado y trabajos más tradicionales se enfrenta a una limitación muy fuerte, que es que tiende a nivelar las diferencias de clase en el interior del propio precariado, ¿no? Y de nuevo esto tiene que ver con la victimización de algunas víctimas de la crisis, ¿no?, y la invisibilización de otras, ¿no? Yo creo que esto es justo lo que ha ocurrido aquí, ¿no?, que la tesis del precariado se ha solapado sobre el clasemedianismo, ¿no?, y ha cimentado la victimización de una nueva victimización de las clases medias, en este caso de los jóvenes de clase media, ¿no? O sea, precariado como clase media es una categoría insuficiente para dar cuenta de algunas diferencias muy significativas entre las distintas víctimas de la crisis. Diferencias que tienen que ver con el origen familiar de esas personas, con su capital económico, con su capital cultural o simbólico, y su papel en el proceso productivo. Sí, es una idea que se repite sistemáticamente en este documental, pero que yo creo que refleja muy bien, ¿no?, una especie de consenso moral en la sociedad española, que sea una culpabilización, ¿no?, de aquellas víctimas de la crisis que han elegido, se dice muchísimas veces, ¿no?, la vía fácil. La vía fácil de abandonar los estudios, curiosamente se dice abandonar los estudios, aunque sean, o sea, hablemos de tramos posobligatorios, lo cual es curioso, ¿no?, ¿qué abandono es ese? O sea, como si todos estuviésemos obligados a tener un doctorado, ¿no? Pero lo más gracioso es ya lo de la vida fácil. Resulta que la vida fácil no es estudiar filosofía, yo estudié filosofía más o menos en la misma época que ese chico, ¿no?, y no lo recuerdo como una mina de sal siberiana, precisamente, ¿no? Y en cambio, la vida fácil es pasar 40 horas a la semana en un andamio, ¿no? Eso es la vida fácil. O sea, que hay una culpabilización sistemática, y en ese documental me hace la pena verlo porque es desde los títulos de crédito. Desde los títulos de crédito empieza a decir una y otra y otra y otra vez, ¿no?, los que eligieron la vía fácil, la vía fácil, la vía fácil, ¿no? Como si hubiera algo malo en hacer casas, además, en construirlas, lo que hubiera algo malo en especular con ellas, ¿no? Bueno, construirlas me parece una cosa bastante, bastante honesta, bastante más honesta con los oficios son los que dan acceso a muchas carreras universitarias, ¿no? Y sobre todo esto, esta clase de culpabilización, ¿no?, de las víctimas es llamativo porque es autoasumido, ¿no? Por eso me gustaba este relato de este chaval asturiano, porque hay una autoculpabilización brutal, ¿no? ¿No? La culpa es mía porque elegí ganar un sueldo digno cuando había trabajo, ¿no? Joder, sí, que, menudo pecado, ¿no? O sea, menudo pecado querer ganarte la vida con dignidad, ¿no? O sea, del mismo modo que se ha responsabilizado por sus deudas a las familias con hipotecas, ¿no?, y en cambio se ha liberado de cualquier responsabilidad
¿no? A los agentes institucionales que han obtenido brutales beneficios económicos con la especulación, del mismo modo, lo digo, se ha producido una distinción brutal entre buenas y malas víctimas de la crisis, ¿no? En particular los jóvenes, los que han estudiado y los que no. Claro, curiosamente las buenas víctimas, ¿no?, resulta que son una vez más los que tienen más capital cultural, más capital educativo y una mejor posición social de partida, ¿no? Porque pensad esto, ¿no? Frente a los mitos meritocráticos, la verdad es que en España es muy relevante tener un origen social más alto para evitar los empleos más inseguros, peor pagados y con peores prestaciones asociadas, ¿no? Los trabajadores españoles de origen social más bajo tienen una probabilidad mucho más alta, 10 puntos porcentuales mayor, de encontrarse en empleos temporales que los de origen social medio y alto. Es algo que se observa tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Estoy aquí una gráfica donde se ve, ¿no?, es el salario medio hora según origen familiar y nivel educativo para los hombres. Veis que para todos los niveles educativos, da igual si es nivel educativo bajo, medio o alto, el origen familiar es muy relevante a la hora de determinar cuáles van a ser los ingresos. España es la primera gráfica, esto es de Italia, Países Bajos, Francia, Portugal y Reino Unido. Por tanto, lo que quería plantear, y con esto ya acabo, que no me quiero extender porque estoy justo unos 40 minutos, ¿no? Lo que quería plantear hoy no era tanto la necesidad de una especie de visibilización compasiva, ¿no?, de las víctimas materiales de la crisis frente a esa sobreexposición mediática, ¿no?, de las víctimas, permitidme que lo llame así, existenciales de la crisis, ¿no? No quería plantearos solo un montón de datos, ¿no?, o cuantitativos para decir, los que de verdad lo están pasando mal son estos otros, que me parece importante también, ¿eh? Yo creo que lo que sí que me parece que no deberíamos dejar de lado, ¿no?, es la tarea de pensar qué efectos políticos y sociales podría tener una reelaboración del marco en el que se define quién es víctima, qué responsabilidad tiene en su situación, quiénes son los responsables reales de su situación, ¿no?, y cuáles son las medidas para superar esa situación, ¿no? Porque la victimización clase medianista seguramente sea el efecto de una cierta crisis de un sistema de hegemonía, ¿no?, en el que las élites neoliberales supieron maniobrar exitosamente para convencer a un amplísimo segmento de la población, ¿no?, de que sus intereses se solapaban, ¿verdad? Los intereses de Florentino Pérez se solapaban con los intereses de un comercial al que no le iba mal en el 2003, ¿no? Bueno, evidentemente no eran los mismos intereses, pero que había una amplia zona de solapamiento, ¿no? Hoy ese marco de legitimidad en buena medida se ha roto, especialmente por lo que toca a los jóvenes, ¿no? Con gente mayor hay todavía más ambigüedades. Y claro, se abren posibilidades de nuevas hegemonías, si me permitís el lenguaje ranchiano. Y algunas de ellas son muy preocupantes. Al menos desde un punto de vista crítico y emancipatorio, habrá gente que esté muy contenta, ¿no?, con esas posibilidades. Porque creo que con muchísima diferencia, quien mejor está sabiendo rentabilizar esas posibilidades de nuevas hegemonías son precisamente los movimientos reactivos, los movimientos reaccionarios, que están sabiendo interpelar a una mayoría social a la que nadie da voz. Y nadie da voz porque históricamente han estado invisibilizados en los medios de comunicación, en los programas políticos, en las políticas públicas, por ese clase medianismo aspiracional, ¿no? Por eso yo creo que entender, como a veces se hace, ¿no?, la popularidad, el ascenso de Le Pen en Francia, el populismo anglosajón, ¿no?, el ascenso de Trump en Estados Unidos, los extremismos de derechas del este de Europa, ¿no?, entender todo eso como manifestaciones de irracionalidad colectiva, ¿no?, es una receta, a mi juicio, segura para el desastre político, ¿no? O sea, yo creo que lo que ha ocurrido es que esos contramovimientos reactivos están sabiendo romper con el discurso culpabilizador de los perdedores de la crisis, ofreciendo un infierno moral, sin duda, ¿no?, ofreciendo racismo, xenofobia, autoritarismo, a cambio, bueno,
Pero la clave para mí de su éxito es justamente que están sabiendo romper con ese discurso culpabilizado, ¿no? Es decir, ¿no? Les están diciendo la culpa es suya, ¿no? Yo les digo que no, ¿no? Y muy poca gente más está siguiendo esa vía, ¿no? Por eso la única alternativa a esa culpabilización que encuentra mucha gente es precisamente un discurso racista y totalitario, ¿no? Que les enfrenta a otros perdedores, a los inmigrantes, a los extranjeros, ¿no? A los continentales, ¿no? En el caso de Inglaterra, y en cambio desde la izquierda, si lo queréis decir así, desde las tradiciones emancipatorias, hay una fortísima incapacidad para romper esa hegemonía clase medianista, ¿no? Y proponer alguna clase de nueva mayoría social, un discurso alternativo desculpabilizador, ¿no? De las víctimas de la crisis. Y bueno, esto en realidad es el último de lo que quería hablar, porque me he acabado enredando con los datos y pues se me ha quedado todo un poco raro, ¿no? Bueno, nada, me quedaré aquí, muchas gracias. Gracias, César, por tu intervención y, como siempre, pues ahora tenemos un tiempo y un espacio para poder hacer comentarios, preguntas. César, me llamó mucho la atención en un momento de tu exposición que llegaste a la conclusión de que el gasto público era una fuente de desigualdad, creo que entendí correctamente. Y la argumentación sociológica que parecía sostener esa tesis era que la distribución, vamos a decirlo así, de la ayuda social era más favorable para las clases más desfavorecidas. La verdad es que me sorprendió un poco y te pedía si podías explicitar un poco más la argumentación. Sí, la argumentación, el motivo es que básicamente en España, como decía al principio, el gasto social va destinado... o la vía de acceso, ¿no?, a la protección social es sobre todo a través del mercado de trabajo. O sea, aunque el grueso, ¿no?, del gasto social es sanidad, pensiones y subsidios de desempleo. Entonces, la fuente fundamental de la sanidad, que en principio es universal, de acceso a esos subsidios en metálico, ¿no?, en dinero, son el subsidio de desempleo y la jubilación. Es decir, que para eso hace falta haber trabajado, ¿no?, o haber tenido una trayectoria laboral más estable. Y claro, el segmento inferior de la población pues muchas veces no tiene acceso a esas vías de la redundancia de acceso a los subsidios. Aquellos países en los que no pasa eso es cuando hay gasto social cuya vía de acceso no es el mercado de trabajo. Donde hay ayudas familiares, por ejemplo. En España prácticamente no existen, ¿no?, ayudas familiares. Ese es las rentas mínimas en España. Y de hecho, en los lugares donde se limita más el mercado de trabajo como vía de acceso a esas ayudas sociales, como en el País Vasco, se reduce mucho esa brecha, ¿no? Digamos que España pertenece a una tradición de estado de bienestar en el que el mercado de trabajo se eleje en torno al que pivota todo el gasto social. Y eso es un problema muy serio. Muy serio, claro, no lo era tanto en sociedades fordistas donde el desempleo, ¿no?, si no marginal, era abajo, pero cuando estalla, ¿no?, el desempleo y sobre todo estalla, deja de haber una continuidad laboral, ¿no?, y deja de haber carreras laborales más o menos estables, eso se convierte en una fuente de desigualdad brutal, brutal. Quien consigue surfear un poco, ¿no?, esa catástrofe laboral, pues más o menos se las apaña, y quien no, pues se queda completamente desamparado. Eso tiene también una cierta, que sería largo explicar, ¿no?, a mi juicio, ¿no?, tiene una cierta moraleja política, y es, bueno, ¿por qué los recortes en jubilaciones, en las pensiones, se han dejado para más adelante? O sea, no han afectado a los periodistas, y eso tiene que ver también con el mapa político español, o sea, ¿quién vota a qué partidos? ¿Sí? O sea, ¿por qué el Partido Popular tiene una población de votantes tan envejecida, ¿no?, un poco la lógica material que subyace a esa lógica del gasto social en España, ¿no? Gracias por tantos datos valiosos que nos has proporcionado. Quería yo preguntarte con algo que no has mencionado explícitamente, y si no tiene que ver, pues me lo dices, ¿no? Precisamente los años estos en los que se ha impuesto ese discurso de culpabilización, etcétera, son esas expresiones que conocemos de los ajustes estructurales, de la reforma laboral, que sigue todavía siendo la ortodoxia, ha coincidido con
con fenómenos de, no sé cómo llamarlo, ¿no? Seguramente tiene un nombre más técnico, de expropiación de lo colectivo, como son los, el caso de la corrupción, y nos está saliendo y sabemos qué volumen tiene, pero también el caso de las evasiones fiscales, ¿no? Cuando tenemos fenómenos como los Panama Papers o los Paradise Papers, es decir, que esto tiene una dimensión enorme cuantitativamente, pero sobre todo yo creo que en la teoría política clásica asociábamos representación con contribución. Es decir, si tenemos todas las razones para impugnar digamos, las reivindicaciones desigualitarias por la diferencia de los nacionalismos periféricos, a mí me parece que no tendríamos probablemente menos razones para impugnar una teoría político-económica que establece la desigualdad, no, quiero decir que de facto la legitima y la sanciona, porque realmente cuántas de estas personas están en la cárcel, cómo se han establecido mecanismos de amnistía fiscal para los que no han pagado, desde la doctrina Botín, etc. Entonces, a mí me parece como que hay una especie de disociación o esquizofrenia entre este discurso oficial que tenemos sobre cómo funciona la economía y cómo hay un montón de prácticas que son muy relevantes y que no son incorporadas en el coste de las variables explicativas. Yo creo que se produce una emancipación de las élites. Una emancipación de las élites descomunal y muy evidente, ¿no? Cada vez más las élites, su patria ya no es ni Suiza, ¿no? Es de las Islas Caimán. Y efectivamente yo creo que eso tiene que ver con cómo durante mucho tiempo, y ahí yo tengo que tener un mea culpa, ¿no? Infravaloramos muchísimo, yo creo que en este país, el impacto de la corrupción. O sea, yo creo que durante todo el crecimiento de la burbuja inmobiliaria, yo creo que o no vimos o no quisimos ver cuál era realmente el impacto de la corrupción, que eran el anabolizante político de todo ese proceso económico, ¿no? Y respecto a la evasión fiscal, ¿no? Yo creo que es un poco el correlato de la el correlato fiscal de la corrupción. A mí yo creo que igual de significativo, si no más, que la evasión fiscal propiamente dicho, es la evasión fiscal legal. A mí me preocupa más todavía que los evasores fiscales que pueden estar en la cárcel, lo que me preocupa es que no estén que no puedan estar en la cárcel gente que tiene prácticas fiscales completamente inmorales, ¿no? Y ahí hay un punto de inflexión histórico, yo creo crucial, que fue cuando efectivamente en España empezaron a contribuir más a las arcas públicas, a las rentas del trabajo, que las rentas del capital. O sea, ¿no? Y un momento en el que hay empresas del IBEX 35, unas cuantas grandísimas empresas del IBEX 35, que cotizan menos del 15%. Cualquiera de nosotros, de nosotras, ¿no? Pagamos bastante más porcentualmente de nuestras rentas que esas empresas. Y eso es perfectamente legal, perfectamente legal. ¿Eh? O sea, ahí no hay evasión fiscal. Entonces yo creo que ahí también hago hacer un experimento, ¿no? Que es describir políticas fiscales propias de la posguerra, ¿no? Pues por ejemplo, cuando en muchos países, ¿no? Las rentas superiores a 100.000 dólares pagaban un 90%, ¿no? de impuestos, ¿no? Y explicar, y preguntar, ¿en qué país era esto? ¿No? Entonces, uno piensa, pues, a Rusia, ¿no? O Polonia o algo así, ¿no? Francia, Estados Unidos, Inglaterra, ¿no? Porque desde la perspectiva actual eso parece, ¿no? Un delirio bolchevique, pero era la realidad, ¿no? Yo creo que ahí ha habido, no son expresiones en números de una emancipación de las élites, que sin embargo se ha sabido convertir o ir en paralelo, en el caso de las clases medias, de un discurso de la responsabilidad, de una cierta austeridad y tal, ¿no? Y yo creo que esa es la clave, y un discurso meritocrático, y esa es la clave de ese solapamiento, ¿no? Y romper eso, yo creo que es un desafío muy grande, ¿no? Pero a mí me parece que si no se consigue romper esa complicidad, ¿no? Entre emancipación de las élites, ¿no? Percepción de que hay unos ciertos intereses compartidos de muchos millones de personas con esas élites, es una receta para el desastre político, ¿no? Y yo creo que es exactamente lo que estamos viendo, ¿no? Lo que estamos viendo en Estados Unidos, en Inglaterra, insisto, en Francia seguramente dentro de muy poco, y en el este de Europa. Muchas gracias, César, por la intervención. Y me ha interesado mucho el final, ¿no? Y uno se pregunta, entonces trata de conectar los elementos que ha ido dando al principio con esas conclusiones, y hay muchos elementos que cuadran, pero otros no me cuadran, ¿no? Por ejemplo, la referencia que has hecho a la escuela concertada me afecta porque algo tuve que ver con ello,
en su momento cuando se crea esa figura, y realmente ponerla como expresión de tu tesis de que el gasto público crea desigualdades me parece muy discutible, ¿no? Parece discutible por lo siguiente: la escuela concertada no es la escuela privada, la escuela concertada es una escuela privada que recibe dinero del Estado, pero que se le somete a unas condiciones semejantes a, para la admisión y el funcionamiento semejantes a la escuela pública. Es decir, que gracias a la escuela concertada, el hijo de la portera de barrio Salamanca tiene más posibilidades de ir al colegio del Pilar que el vecino de la quinta planta, que es un ricachón. Es verdad que eso ha ido cambiando porque los distintos gobiernos de PP han ido alterando el sistema de puntuación. Es decir, de suerte que si la intención primera era favorecer a, como la admisión de los más digamos, necesitados, pues no siempre, en el caso de Madrid, por ejemplo, ya no es así. Pero la idea de la escuela concertada era esa otra. Entonces, ¿tú lo pondrías realmente como, como un ejemplo de política pública discriminatoria? Radicalmente. O sea, sin duda, la escuela concertada, conozco la historia razonablemente bien, sé cómo nació y por qué motivos, en un momento efectivamente de expansión, ¿no?, de la educación pública, se necesitaba rápidamente, ¿no?, integrar a nuevos centros y, ¿no?, el Estado no llegaba y se creó el sistema de conciertos para garantizar esa universalización de la, ¿no?, de la educación pública obligatoria. Pero desde entonces las cosas, con independencia de mis juicios sobre esa medida, las cosas han cambiado enormemente, ¿no? Piensa que en Madrid ahora mismo la escuela concertada supera con creces el 40%, ¿eh? O sea, quiere decir que ha habido un crecimiento muy muy grande del papel de la escuela concertada. En la teoría es efectivamente que hay una supervisión para garantizar la accesibilidad de todo el mundo a esos centros. Todos sabemos que eso no es verdad, que hay barreras relacionadas con los pagos de cuotas, las famosas cuotas, que es una barrera brutal, y políticas discriminatorias y de desanimar a los, ¿no?, a los digamos, candidatos de baja extracción muy muy agresivas. Y de hecho existen los medios legales para tal cosa, por ejemplo los, se dan puntos por ser los padres y madres antiguos alumnos, y hay medios de sobra, ¿no? Y bueno, es decir, los datos cantan. O sea, ¿cuál es el porcentaje de hijos de migrantes que van a escuelas concertadas? ¿Cuál es el porcentaje, ¿no?, de familias de bajos ingresos que van a escuelas concertadas, de niños con problemas de distinto tipo? O sea, desde los datos me parecen absolutamente evidentes. De hecho, me atrevería a decir, y curiosamente frente a algunas críticas muy, muy radicales que se ha hecho a las escuelas gestionadas por órdenes religiosas, si hay todavía un circuito, ¿no?, low cost de escuelas concertadas, son precisamente los de los colegios religiosos, que ahí sí que hay algunas escuelas donde hay presencia de migrantes, etc., ¿no? Hay todavía un circuito low cost, ya digo, ¿no?, de escuelas concertadas, que son los que pertenecen a, o que son gestionados por estas, estas órdenes religiosas. En cambio, ha ido creciendo cada vez más un tipo de escuela concertada progresista, con programas pedagógicos avanzados, con ideales incluso igualitaristas y tal, que son extremadamente segregadoras, extremadamente. Y que es peor todavía porque encima se disfrazan, o no se disfrazan, igual es sincero, ¿no? Igual las familias que van ahí lo piensan sinceramente, pero se está disfrazando ese discurso. Y eso lo que hace es que permite a los a las familias de clase media esquivar los problemas generalizados en la escuela pública. Más aún te diría, tiene un efecto perverso sobre la propia escuela pública. Cada vez más hay escuelas públicas que intentan imitar a las escuelas concertadas y establecer barreras de acceso de todo tipo. Por ejemplo, cada vez hay más escuelas públicas que ponen como criterio de acceso o que dan puntos por ser hijos de antiguos alumnos. ¿Cuántos migrantes van a haber sido antiguos alumnos de esas escuelas? ¿Sí? O que, por ejemplo, renuncian al comedor escolar, ¿sí?, para así librarse de quien necesariamente tiene que mandar a sus hijos al comedor escolar. ¿Vale? O sea, es una lógica absolutamente perversa, que a mí me parece que emana,
O sea, que de alguna forma el gobierno del PP ha entendido muy bien, los gobiernos del PP, que esa era una vía para establecer lealtades justamente con esas clases medias aspiracionales, decirles, bueno, si la escuela pública esto se va a ir al garete, pero yo le ofrezco a usted una vía para esquivar esto. Una vía para escribir, pues, a un coste, bueno, cuesta, ¿eh? Pero a un coste que usted pueda asumir. Entonces yo creo que no es un juicio general, o sea, no quería hacer aquí, aunque mi juicio general fue para contestar negativo, pero no era eso lo que pretendía, sino plantear cómo, con independencia de cuál fuera el origen histórico de la escuela concertada, se ha convertido en un instrumento para generar esa alianza en la clase medianista. ¿Sí? O sea, es un poco el planteamiento que hacía. Me gustaría hacerte un reportaje. Hay dos, en la exposición había como, digamos, dos líneas expositivas, por un lado, que dicen los hechos, ¿no? Que dicen las estadísticas, cómo se han construido socialmente esos hechos en los que están involucrados agentes sociales con poder para decir cómo es la realidad, pero también las propias personas que la sufren, ¿no? Así, había una cosa muy fuerte en el vídeo ese que has, el último vídeo que has puesto, ¿no? Que no solo era, digamos, la imputación que hace el vídeo, sino la autoimputación que hace el sujeto, ¿no? Entonces, andamos ahí un poco en esa intersección entre experiencia del sufrimiento social, experiencia de victimación, construcción social de esa experiencia, y la experiencia no se puede desgajar de la construcción social en la que los discursos sociales son interiorizados y asumidos por los propios individuos, etc., ¿no? Y entonces, claro, surgen una cantidad de interrogantes para el uso de esas categorías en un discurso político, ¿no? Porque estamos ahí un poco atrapados en, digamos, ya no nos sirve, por así decirlo, la antigua crítica de las ideologías, en la que lo que se trataba era, pues, de desmentir un discurso legitimador y cubridor y fantasmagórico a partir de la confrontación con la realidad, los hechos, claro. ¿No? Entonces, la propia debilidad de los sujetos incluso los hace más vulnerables a esas construcciones, ¿no? Entonces ahí andamos un poco como atrapados, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la última parte de tu exposición, quién capitaliza esa experiencia, ¿no? Y cómo la capitaliza, ¿no? Y bueno, pues te pediría un poco que ahondaras un poco cómo entiendes tú eso, si eso nos debía de llevar, pues, simplemente a un uso más precavido de esas categorías, a renunciar a ellas, si le ves algún tipo de virtualidad cognitiva, ¿no? Epistemológica, social, política, o si las ves más bien trufadas de riesgos y peligros, ¿no? Y eso era un poco, por ahí va mi pregunta. Y también decirte otra cuestión que surgía al final, cuando decías, bueno, la posibilidad que tienen, o sea, que está habiendo, ¿no? De que las frustraciones que genera la situación, que son diferentes de las clases medias, son que responden a un narcisismo herido, a unas expectativas, a unas, digamos, que se ven amenazadas, y la propia amenaza ya genera un miedo y una angustia que no se corresponde con la situación real que viven, pero es tan efectiva. Y la de los perdedores, ¿no? Cuando te referías a esos movimientos que has nombrado, el Frente Nacional, etc., y la extrema derecha europea, ¿lo has puesto en relación con los perdedores verdaderos o con las clases medias? No me ha quedado claro. Eso también sí. Me gustaría que lo dijera. Pues empiezo por el final. Yo creo que lo que están consiguiendo, ¿no? Esos movimientos justamente es romper esa distinción, ¿no? O sea, generar una mayoría social amplia que donde cambia, o sea, de alguna forma cambia las solidaridades, ¿no? De repente los perdedores encuentran una solidaridad con esas clases medias desde la victimización, ¿no? O sea, yo creo que se consigue ver a todo el mundo como, ¿no? Como víctimas de la crisis, pero incluyendo un grupo que había sido completamente excluido. No creo que se dirija solo a los perdedores, pero también a los perdedores, ¿no? Por eso crea una nueva hegemonía, ¿sabes? Frente al discurso actual que da por perdido. Además, es muy
muy transversal, ¿eh?, en todos los partidos políticos. O sea, yo digo, ahí, todos los partidos políticos dan por hecho que hay un 30% de la población al que no hay nada que decirles, porque no hay nadie al otro lado, ¿no? O sea, no hay nadie que te escuche, ¿no? Yo creo que los movimientos reaccionarios contemporáneos han encontrado la forma de poner a alguien al otro lado, ¿sí? Y así construir mayorías sociales que sí, yo creo que incluyen a mucha gente que se sentía identificada durante todo este tiempo con la categoría de clase media, que se designaba a sí misma como clase media, ¿no? Desde luego, yo creo que en Estados Unidos ha sido así. Eso entraña también, por supuesto, nuevas solidaridades con las élites, con otras élites seguramente, ¿no? Ya se van a usar las mismas élites de antes, ¿no? O sea, que todo esto obedece sin ningún género de dudas, ¿no?, a una recomposición, ¿no?, de las élites, a nuevas estrategias, ¿no?, para conservar esa posición de privilegio, pero que se traduce, ¿no?, del lado de los votantes, del lado popular, en nuevas solidaridades sociales, ¿no?, en las que ese grupo social excluido, invisibilizado, pues adquiere una cierta relevancia, ¿no? Yo creo que en eso que comentabas, ¿no?, vale, o que preguntabas, sigue valiendo las categorías heredadas, deberíamos ser más precavidos. Bueno, yo creo que las dos cosas, ¿no? O sea, creo que tiene riesgos, también tiene oportunidades, ¿no? A mí me parece que sacará a la luz que efectivamente hay víctimas, que la crisis, en sentido técnico, ¿no?, ha generado víctimas, de que esos procesos estructurales han dañado la vida de muchísima gente, millones de personas, me parece esencial, ¿no?, que la especulación inmobiliaria no son meros cambios o balances contables y que, bueno, sí, un montón de gente nos ha robado un montón de millones, sino que eso genera un daño brutal, ¿no?, en la vida de literalmente millones de personas, me parece esencial y me parece una herramienta política. Yo creo que también lo que tenemos que es disputar la construcción de esa categoría de víctima, ¿no? Por eso decía al principio que los estudios longitudinales lo que muestran es que los que peor lo están pasando hoy son los que ya lo estaban pasando muy mal en 2002. ¿Sí? Y yo creo que eso implica disputar de dónde venimos y qué legitimidad tiene cada cual para, ¿no?, para hablar de víctimas, para designar quién es víctima y bueno, cuáles son las soluciones a esa situación, ¿no? Una cosa que yo creo que se observa muy bien, y bueno, hay algunos estudios que no he mencionado, pero que eso se percibe muy bien, es que digamos que ese grupo al que se señala permanentemente, se culpabiliza y se autoculpabiliza, tiene una vivencia de su situación mucho más individual. O sea, es que la gente que, ¿no?, ese precariado, joven, de clase media, bien formado y tal, tiene una conciencia de grupo mucho mayor, ¿no? Somos nosotros, hablan, cuando nos haces entrevistas y cuando se hacen grupos de discusión, hablan mucho más en primera persona del plural, tiene una conciencia colectiva, ¿no?, de solidaridad y tal, y se autoidentifica mucho más a menudo como los auténticos perdedores de la crisis, ¿no?, porque han pagado mucho más, han realizado mucho más esfuerzos, los otros, eso que decía Felipe González, ¿no?, los otros al final y al cabo ya estaban mal, ¿no?, ellos no han perdido nada, ya estaban mal, ¿no? Y en cambio del otro lado, era eso, ¿no?, por eso ese vídeo de este chico me parecía tan relevante, ¿no?, una percepción muy individual, ¿no? ¿No? Es mi trayectoria individual, ha cambiado el contexto, es verdad, ¿no?, pero hay muy, muy escasa conciencia de sufrimiento compartido. Y yo creo que esa es una línea de trabajo importante, ¿no? Yo creo que los experimentos políticos y sociales más interesantes para dar un poco la vuelta a esos procesos, como puede ser la plataforma Afectados por la Hipoteca, en buena medida consisten en propuestas de apoyo mutuo, en convertir ese sufrimiento individual, ¿no?, en una propuesta compartida, ¿no?, una propuesta de apoyo mutuo, una salida compartida que afecta a las propuestas políticas, pero también a la vivencia personal, ¿no? Una cosa que cuentan muchísima gente que participa en los grupos de la PAD, la Plataforma Afectados por la Hipoteca, es que acuden a esos grupos buscando un servicio de asesoría legal, muchísimas veces, y que vive una auténtica transformación personal, ¿no? Más que se mete nadie, una auténtica transformación personal, donde lo que era sufrimiento y vida dañada se convierte en, ¿no?, una oportunidad de, bueno, pues de vivir mejor, en muchos sentidos, ¿no? No solo en el ámbito material. Bueno, estos supuestos,
porque creo que tiene mucha relación con el tema de nuestro seminario, ¿no? Y es que me parece a mí que quizá uno de los agujeros negros que hay en esto es que la economía delictiva parece ser una práctica que no tiene víctimas. Es decir, que no asociamos a la corrupción y a la evasión con las víctimas. Entonces, yo creo que es un trabajo enorme el ver que ese tipo de delitos no son gratis. Porque claro, tenemos nuestra noción de víctima social un poco asociada a estas catástrofes políticas y demás, ¿no? Pero me parece que es una imperiosa necesidad que establezcamos el coste social para ver, para conectar estos dos elementos, ¿no? Porque claro, si no parece que lo otro, pues que no entra en el juego de esta interpretación y que iría en esta línea nuestra, y bueno, el sufrimiento social, bueno, Antonio Madrid ha comentado cosas de estas y aquí también se ha dicho, ¿no? Pero a mí me preocupa mucho esto de la idea de visualizarlos como delitos sin víctimas. Es decir, no sé cuándo viene, no pasa nada, Urte, no pasa nada, Pretoria, no pasa. Yo creo que es una idea muy potente, efectivamente, ¿no? Porque hay una, yo creo que tendemos a socialmente, ¿no?, a ver esa clase de delitos como si tuvieran aspectos muy abstractos, ¿no? ¿No? Es como que bajan el coste en el PIB, ¿no? De tal, parece que es muy muy abstracto, ¿no? El coste en las arcas públicas. No, de abstracto nada, ¿no? Ni repartido democráticamente. O sea, el coste de esos delitos afecta muchísimo más a algunos colectivos que a otros, ¿no? Y por eso me parece interesante dotar de contenido socioeconómico, sociocultural, ¿no?, a esa idea de tratar de identificar los efectos, ¿no?, de todos esos procesos estructurales, ¿no?, de identificar, ponerle un poco cara a las víctimas de los procesos. Me parece una cosa realmente interesante, ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo con la forma en que lo has anunciado. Bueno, muchas gracias, está muy interesante. Me ha parecido muy interesante especialmente cómo has hablado de cómo funciona la categoría víctima aplicada a las víctimas de la crisis, entre comillas, y me interesaba retomar el pensar que quizá la categoría víctima en sí misma nos supone siempre un recorte que es peligroso, la apliquemos donde la apliquemos, sobre todo si tenemos en cuenta su alto nivel de institucionalización en este lugar del mundo, porque en otros sitios no pasa. Entonces, cada vez más lo veo, por ejemplo, con el tema de la violación de la manada, también ha pasado lo mismo, es la buena víctima. Entonces, cuando hablamos de disputar la categoría de la víctima, creo que hay que tener cuidado porque está ahí lindando muy cerquita de la idea de la buena víctima y ahí no cabe plantearse, ¿no?, hasta qué punto hay un agenciamiento real ahí. Bueno, esa es. Sí. No, me hace una reflexión importante, además, ¿no?, porque bueno, yo mismo lo he hecho, yo creo que lo que planteaba Reyes iba por ahí también cuando hablaba de los jubilados, ¿no? Parece, en cuanto dices, no, las auténticas víctimas son, parece que los jubilados no nadan, ¿no? Están yendo en yate por ahí, ¿no?, y tienen la gran vida, cuando realmente hay muchísima pobreza dentro de los mayores de 65 y hay colectivos que lo están usando realmente, realmente mal, ¿no?, y lo siguen pasando realmente mal. Y, o sea, que es verdad que muchas veces cuando tratamos de hacer eso que he hecho yo, ¿no?, de una cierta relación de a quién afecta más, menos, cómo se autopercibe y tal, que siempre caes en un discurso muy peligroso. Pero por otro lado no veo mucha alternativa. Quiero decir que la alternativa si no es todos somos víctimas, ¿no? O sea, esta cosa del fenómeno meteorológico, ¿no?, donde parece que los procesos históricos y políticos son una especie de terremotos, de fenómenos meteorológicos inesperados, ¿quién se iba a pensar?, ¿no?, que iba a estallar la burbuja inmobiliaria, y que además nos afectan a todos por igual. Entonces, me parece muy interesante lo que planteas, ¿no? Si no se ha degradado tanto, ¿no?, si lo entiendo, ¿no?, la categoría de víctima en nuestras sociedades, en nuestro medio ambiente mediático sobre todo, que ya casi no hay vuelta atrás, pero veo mala alternativa, ¿no? O sea, yo no se me ocurre muy bien cómo hacerlo, sobre todo porque, como señalaba antes José Antonio, es un discurso autoasumido. Entonces, en el momento en que se autocatalogan a la gente a sí misma como víctima, y está funcionando socialmente, no es una categoría teórica, no es una categoría social que está funcionando permanentemente para escribir la realidad social autopercibida.
y no se me ocurre muy bien cómo salir de ahí, más allá de esa disputa, ¿no? de la que te decía. ¿Sí? Sí, y me parece que tiene que eso está muy bien traído, ¿no? El ejemplo de la violación, de la distinción entre buenas, malas víctimas, que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Mientras se hace una catalogación moralizante y socialmente muy significativa, ¿no? De quién merece nuestra compasión, quién merece ¿no? nuestra ayuda en casi cualquier ámbito, ¿no? De si está desigualdad, ¿no? Es decir, no, la verdad no tengo una respuesta, francamente, ¿no? Pero me parece un problema que deberíamos dar cuenta. Gracias por tu exposición. Yo quería preguntarte, porque no sé si entendí bien, si habías defendido la tesis de que los partidos de extrema derecha europea sí habían sido capaces de romper el discurso de la autovictimación de la clase medianista, ¿no? Porque no estoy muy seguro, pero creo que lo que me chirría ahí es que los discursos de la extrema derecha, por ejemplo en Alemania, de Pegida o de la Alternativa por Alemania, se caracterizan por la inversión entre víctima y verdugo, es decir, básicamente están montados sobre una hiper autodictimación respecto del extranjero y respecto, en este caso, de Merkel. Sí. Merkel tiene que irse porque es la culpable y los musulmanes, los inmigrantes. Entonces, si esa es la tesis, de que la extrema derecha ha sido capaz de romper esa identificación, esa ruptura se correspondería inmediatamente con una hiper autovictimización. Sí. Que tiene las características psicológicas de la inversión víctima. Sí. Ha roto los diques sociales en los que se movía esa victimización, ¿no? Y ha incorporado a colectivos que estaban muy invisibilizados. ¿Sí? Pues, por ejemplo, los partidarios del Brexit se comentó muchísimo, ¿no? Cómo habían incorporado a sus filas, habían conseguido incorporar pues a gente de la antigua clase trabajadora industrial, que va, ¿no?, fuera del foco mediático, fuera del foco político, durante muchos años. Yo creo que en Francia eso ha pasado, está pasando, ¿no? O sea, el Frente Nacional ha conseguido interpelar, pues, a gente de ciudades medianas, ciudades pequeñas, ¿no? En la que se intentaba interpelar como mucho antes con ese discurso de la aspiracional de la clase media, y yo creo que los movimientos de extrema derecha rompen esos diques, ¿no?, y consiguen incorporar a más gente, ¿no? Esa es un poco la tesis. Y lo mismo en Estados Unidos, ¿no? O sea, gente del cinturón de óxido de Estados Unidos que se incorpora, ¿no?, a una nueva hegemonía donde están las antiguas clases medias, pero hay mucha más gente, ¿no? Es un poco así. Pero estoy totalmente de acuerdo. O sea, ¿cómo lo hace? Pues eso, invirtiendo efectivamente, ¿no?, generando una nueva victimización que enfrenta a los perdedores con otros perdedores. ¿Sabes, no? Con los inmigrantes, con los extranjeros, con los malditos burócratas europeos, ¿no?, mejor con los que se aprovechan, ¿no?, de los malditos burócratas europeos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, estoy de acuerdo. Yo creo que simplemente lo que ha pasado es que estamos asistiendo a eso, ¿no?, a un cambio, ¿no?, de los discursos políticos hegemónicos y a quienes son un poco las clases sociales a las que se establecen lealtades, ¿no? Y eso tiene que ver con que también cada vez es más difícil encontrar, ¿no?, el pastel se va reduciendo, ¿no?, y cada vez es más difícil repartir ese pastel con un grupo social lo suficientemente amplio como para generar esas expectativas aspiracionales. O sea, es muy difícil. Yo creo que menos gente se cree eso que nos creíamos en los 2000, nos va a acabar yendo tan bien como al 10% superior, vamos a tener un segunda casa, ¿no?, en la costa, sobre todo, ese discurso cada vez funciona menos, ¿no? Entonces están generando nuevas alianzas. Pero estoy totalmente de acuerdo, ¿eh?, con cómo lo has planteado. Una pequeña reflexión, porque yo creo... Es una sensación de que se está haciendo un planteamiento excesivamente blanco-negro, muy dicotómico. Yo creo que también hay que poner en juego el rechazo a las élites. Quiero decir, sí, en ese discurso populista del que estás hablando, no solamente hay un cambio en el discurso por abajo, sino que hay también un rechazo a una élite con un programa democrático, liberal, comillas, sí, comillas, todo. Y si no incluimos eso en el análisis, a mí me parece que el análisis queda un poco cojo. Sí, sí. O sea, quizás... Muy bien señalado. No, es simplemente un poco al... Totalmente. Que no sé cómo meterlo. Pero... No lo he mencionado, pero digamos que forma parte de esa lógica, ¿no?, del cambio de mayorías sociales, porque...
Yo creo que bueno, Estados Unidos es particularmente evidente, ¿no? O sea, por arriba sí que sigue siendo muy instrumental para ciertas élites estos cambios, ¿no? O sea, hay una recomposición de las élites que se resitúan, porque no es esa élite liberal vinculada a los medios de comunicación, ¿no? Y a la tecnología, sino que es otra élite a lo mejor más cercana al liberal financiero industrial. Habría mucho que discutir ahí, ¿no? Pero es verdad que han conseguido incorporar, ¿no?, ese rechazo al 0,1%, ese rechazo a los privilegios, ese rechazo, ¿no?, para generar nuevas solidaridades, ¿no? O sea, tienes toda la razón. Porque sí, es verdad que ese discurso, ¿no?, yo no sé, por eso es que es complicado, ¿eh? Porque también lo has dicho muy bien, o sea, no es cuestión de blanco y negro, por eso me gusta hablar de categorías aspiracionales, ¿no? Son categorías sociales que tienen como capacidad de arrastre, ¿no?, y que nunca sabes muy bien hasta dónde, ¿no?, qué capacidad de arrastre tiene. Pues en las épocas buenas, mucho, muchísimo, ¿no? Cuando estés en el 30% inferior, te crees que te va a ir bien, porque bueno, tal. En las épocas malas, muchísimo menos, ¿no? Pero que no es verdad que no hay una frontera clara para definir, bueno, pues hasta aquí ponemos el límite de quiénes son estos de la élite, de la categoría liberal, de las profesiones liberales, con esa ideología y dónde no, ¿no? O sea, que sí, me parece muy bien traído, sí. Bueno, vamos a dejarlo aquí, por la hora sobre todo. Vamos a tener un descanso de... estrictamente 10 minutos, ¿eh? En 10 minutos nos volvemos a ver aquí y seguimos con la siguiente. Muchas gracias.